ha sido, además, usted ha venido con todos. Todo lo que, el negocio es de todos, es de familia, son mis hijos y yo. Y ese hombre, un tal Ronnie, algo así. ¿Cómo? Se llama. Ronnie. ¿Cómo se llama? Ronnie. Ronnie. ¿Qué pasó con Ronnie? No sirve. Excelente. Para nada. Él se me vendió como chef, él llega allá como chef y resulta que no sirve para nada. Quiso hacer una cachapa y hizo un menjur y me destrozó el negocio. Ok, vamos a entrar. Ronnie fue a su negocio y les dijo que era chef. Sí, sí. ¿Y llegó qué? Hasta con una cámara y todo. ¿Y usted le iba a dar empleo? Por supuesto, porque llegó buscando un ¡Ronnie! Pan. Ven. Ven acá, mijo, ven acá, ven acá. Ven acá, mijito, ven acá. Mira, ahí está. Ven acá, ven acá. ¿Tú conoces a los señores? ¿Cómo están? Bueno. Pipo, ¿por qué tú estás buscando un part-time si tú estás bien aquí? No, Carlucho, tú fuiste que me dijiste que me buscaras un part-timecito porque la cosa aquí está un poco, tú sabes, un poco floja. Yo le dije a eso a él, pero él... ¿Cuándo tú fuiste chef en tu vida, papi? Desde chiquitico. ¿Chef? Hey, chef. ¿Usted dice que fue con una cámara? Claro, hasta con una cámara fue, y fue diciendo que es chef y que, había, que sabía cocinar venezolano y que y desprestigiándome el negocio. Con lo más cerca que ha estado él al chef es cuando chiquito que decía seremos como el chef. Es lo único que ha estado él. Porque esto no sabe cocinar. Si me dice la producción que hay algo en una cámara, pues que lo ponga. Pongan qué cosa fue lo que pasó. A ver. ¿Dónde quedará esto, chico? 41. ¿Tú estás aquí? ¿Es aquí mismo? Buenas tardes. Hey, ¿cómo anda? ¿Qué? ¿Cómo está? Sí, mire, que vi un anuncio que usted tenía puesta en el periódico que necesitaba una mano que lo ayudara. Yo estoy buscando trabajo. Bueno, sí, yo tengo aquí a mi hijo, a mis hijos trabajando conmigo, pero una mano siempre está, nunca está de más. Comida venezolana, si sabes hacer algo venezolano. Bueno, yo hago unos pan con bistec cubano, con tomate por arriba y cebollita, que es lo más grande del mundo. Sí, yo soy una fiera. Ok, una fiera, pero ¿y venezolano? Ah, se me olvidó decirle el detallito que viví 2 años en Venezuela. Muchachos, yo hago una arepa y una cachapa y unos pepitos y unos perros calientes, que es lo más grande. Coño, dame una oportunidad, mi hermano, tú vas a ver que no te voy a quedar mal. Bueno, aquí está la familia completa, pero si en una mano nunca está de más. Dale, muchas gracias, no acá. Se va a arrepentir. Oye, no te vas a arrepentir. Espero. Voy para allá. Bueno, mi hermano, mire, aquí tienes la gorra. Y el delantal de Qué Chévere, bienvenida Qué Chévere y vamos a la hora. Dale. Vamos a meterle mano, vamos a meterle mano, vamos. Bueno, diga usted, jefe. Bueno, vamos a ver si realmente tú sabes hacer una cachapa. Agarra aquí, ¿cómo aquí no? Tiene la mezcla para la cachapa. Quiero hacer una cachapa mixta con pollo, queso, carne asada y queso rallado. Vamos a ver si lo sabes. Esa es mi especialidad. Vamos a meterle. Dale, pues. Tú a ver, para que usted vea de verdad. Oye, por poco no cabe el cucharón aquí. Pero, muchacho, yo hacía esto de chiquito. Yo soy especialista en esto. Alcánceme ahí, maestro, que ustedes que saben. Dime, dime. Sí, la salsa roja para irle tirando por arriba, ¿me entiendes? ¿La salsa roja para la cachapa? Sí, claro, muchacho, si no la echas. ¿Tú nunca la echas salsa roja esto? So, con salsa roja, ¿cómo queda? Bueno, dame la mayonesa, papi, para que resbale. La mayonesa. Que si no resbalo, claro, dame un poquito de mayonesa. Ahí, tú ves, aquí a ti nunca te lo habían hecho así, mira, con decoración. Esto se parece a veniana. Muchachos. No, oye, voy bien. ¿Y la carne y el pollo? No, eso todavía no le vamos a echar. ¿Tiene ahí? Aquí tengo. ¿Tienes para echarle carne y pollo? Sí, pero ese estilo de cachapa yo no lo conozco. No, claro, papi, porque tú nunca habías tenido un cocinero de la altura mía. Porque esto tiene que combinar la rapidez con la sabiduría, ¿entiendes? Mira cómo es, mira cómo queda esto. Hermano, diga usted. Usted habrá trabajado haciendo cachapa, yo no sé en dónde. Chacho, pero en Qué Chévere, te aseguro que no. Eso está. Mira, a ver, ¿sabe cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Dígame usted. No, deme acá, gracias. No, pero no me lo quite ahora que está terminando. No. ¿Eh? Esto no es cachapa, esto no es nada. Esto es un masacotillo ahí. No, no. Mira, que eso. No. Mira, no, pero no te pongas así. Dame una gorrita que te va. ¿No te gustó entonces la cachapa que hice? Mira, bueno, ni hablemos. Dame mi delantal y que te vaya bien. No, espérate un momentico porque delantal. Bueno, ¿sabes cuál es tu delantal, compadre? Oye, yo que. Y busca trabajo, ¿sabes en dónde? Bueno, no sé, pero anda a buscar en otro lado porque esto es un desastre. Muchas gracias. Muchacho, mi madre, esto es un desastre. Mira, que le vaya bien a ese hombre, eso no sabe hacer nada.
Le digo que siento una pena, una vergüenza con ustedes, de verdad. No, no solo vergüenza, la pena y el desprestigio y todo lo que ese hombre nos ha hecho. O sea, aquello fue un desastre, tú lo viste, eso fue un desastre. Yo puedo compensarle mostrándole a mi público la excelencia de lo que ustedes me muestran. No, ¿cómo no? Ustedes tienen un restaurante, es un... Tenemos un food truck en la 8 calle del Sagüez y la 86 Cole. ¿Y cuándo vino usted de Venezuela? Ahí ya tengo 22 años en este país, pero... ¿Y cómo arrancó con ese negocio? Arrancamos aproximadamente en octubre del año 2012. Ahí con su camión de comida. Empezamos con un camión pequeño, un tráiler pequeño. Y con un tráiler pequeño, sí. Y ahora, gracias a Dios, tenemos un food truck bastante grande. Y es un negocio familiar. 100% familiar. Mis hijos. El aplauso a este equipo grande, a estos hermanos venezolanos, luchadores. Cuénteme un poco esta comida. Cuénteme, ¿esto qué cosa es realmente? Esa es la cachapa. ¿Esta es la cachapa? Sí, esa es cachapa. Y aquí oiga, yo tengo entre mis invitados hoy una cantante venezolana, Karen, que está con nosotros, que quiero invitar. Que cuando vio me dijo, yo conozco todo esto. Y hoy es el Día de la Zulianidad y aquí hay muchas cosas que se parecen a Maracaibo, como por ejemplo los tequeños. Claro, los tequeños. Sí, claro. Cuénteme, los tequeños son estos, ¿no? Esos sí, son tequeños. Rellenos de queso. Esta hamburguesa, ¿qué tiene esta hamburguesa que mis cámaras, mis técnicos, todo el mundo está preguntando? Esto no es una hamburguesa natural. Eso es la especialidad de la casa, ¿qué básicamente lleva? Eso es carne, huevo, tocino, bacon. Chorizo, lechuga, tomate, cebolla, queso derretido, papitas y salsa. Ay, ¿qué hay, Dios mío? ¿Qué hay de diferente en esta cachapa a otras que preparan por ahí? Por ejemplo, ¿en qué yo tengo que parar en la 8 y la 86, allí donde está el camión de Qué Chévere, y saber que me voy a comer una cachapa distinta a cualquier otro negocio? Por supuesto. Primero, la receta es una receta familiar para hacer la cachapa en sí. Segundo, somos los únicos que hacemos la cachapa con carne asada y pollo, pechuga de pollo asada junto con el queso de mano, que es el famoso en la cachapa, como esta que es la cachapa clásica. Ok. Y esa que es la cachapa estilo Qué Chévere, que trae carne asada, pollo asado, queso, nata. Arronte, dame algo venezolano, por favor, dame algo que suene Venezuela. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Segundo himno nacional. Sí, óigame, déjeme preguntar. Esto no es un perro caliente. No. ¿Qué es esto? Eso es un choripán. Choripán. Ese es el más famoso entre los cubanos. Se come eso mucho en Venezuela. El choripán se come bastante. En Maracaibo no lo abren, pero de igual manera, bueno, hay diversidad de formas de hacer choripán. Sí. Pero ese se ve bastante bueno. Y sí, aquí todo se ve bueno. Tiene guacamole, creo. Tiene de todo, sí, realmente. Tiene guacamole. Y sale de ahí que te va a pegar. Mira. Arranca para allá. Esta gente también te pueden pegar, porque estos son los hijos. No. Ponte para acá. Sácame ese hombre de aquí. Ponte para acá porque te van a... Yo no soy socio aquí. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esa y la que yo hice? A ver. No, sale de aquí. Si quiero yo degustar cualquiera de estos manjares, ¿dónde tengo que ir? Cuénteme. Estamos en el 8590 Southwest 8 Calle. Y estamos desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana... Todos los días, excepto viernes y sábados, que estamos de 7 de la noche a 5 de la mañana. A usted no le voy a mentir, a usted nunca le he mentido. Yo vivo muy cerca del lugar donde estos seres humanos trabajan. Sí. Y hace muchos años que mis hijas y mi familia, pues son fanáticas, y yo también, de esta comida. Y yo conozco su historia desde que empezaron. Es un negocio familiar, es un negocio de gente echada para adelante. Así es. De gente muy valiente, que les prometí un día que a lo mejor los podía tener en este programa. Me da mucho orgullo decir que venezolanos también, exiliados, huyendo realmente no de su país, sino de un régimen que ha acabado con un país, pues tienen este pedazo de Venezuela en Miami. Me encanta que su mayor público no sea también venezolano, sino sea cubano, sea latino, que la gente le encante lo que hacen, pero además que estén trabajando en la calle, ahí en la 8, con todo el amor del mundo, y usted se siente un rey cada vez que lo llama, que le pide algo para que le preparen.
y compartir con ellos siempre es una oportunidad. A mí se me hizo el sueño de tenerlos en este programa y les agradezco mucho. Los agradezco. ¡Qué chévere! Están la 8 y la 86. Y Karen... Un lugar.